Hola, muy buenas a todos. Estamos de nuevo en nuestra serie Rescatando conceptos antiguos. Como saben, en esta serie intentamos buscar en los anales del Buguei Sisen una serie de conceptos que por las circunstancias hayan dejado de trabajarse, de estudiarse, por constituir líneas alternativas. Y en concreto hoy, que tengo la suerte y la fortuna de estar en casa de Sidos y Jordan de nuevo, quería preguntarle por un concepto del que he recibido informaciones contradictorias, conocido como Kugai. ¿Podría hablarnos de este concepto? Muy bien, perfectamente. Excelente pregunta. Primeramente tenemos que entender que la pronunciación correcta es Kugai. Hay una prolongación de la U. Porque este primero kanji viene de Sora, que es vacío. Y el segundo Kai, que cuando se junta se convierte en Gai, que es como una concha, una ostra, algo así. Entonces, la traducción sería como una concha vacía o sin nada dentro. ¿De dónde viene este concepto? Viene sobre todo cuando el Japón entra en el periodo de la caza a las espadas, donde una persona normal y corriente no podía portar las espadas, solamente el samurái. Muy bien. Entonces, cuando estudiamos por primera vez este kata, estudiamos a través del tambo. Con la visita de Susumu Motoshima a Brasil, en una determinada ocasión, él dijo, pero el origen no está en el tambo. Entonces nos dejó todos alumbrados. Muy bien, nos arrojó algo a la historia, pero no dijo nada. Entonces, en una determinada ocasión, cuando vino Yamamoto Sensei, él nos dijo que el origen estaba en la tanto. O sea, porque el tema de una concha vacía, porque el samurái vestía la armadura. Y ellos tenían que buscar los puntos débiles donde no había protección. Entonces, si cogemos la idea de la tanto, por ejemplo, ella estaba basada en dos formas que, años después, nos fue también esclarecido por Yamamoto Sensei, que no había condiciones de hacer en Honte no Kamae, que es así. Que era una técnica específica que solo se podía hacer en Gyakute no Kamae. Entonces, la idea central estaba basada en Tekubi, Udehiji y Wakinoshita, los primordios. ¿Vale? ¿Qué quiere decir con eso? Vamos a ver primero en Tekubi normal. Se me atacas Mako. La idea era entrar dentro y cortar la línea central de Tekubi. Te, mano, Kubi, es como cuello, entonces el cuello de la mano. Sería como si estuviéramos hablando de la muñeca, esta parte de la mano. Como aquí está la protección de la armadura, aquí está todo protegido, hasta la mano, entraban por dentro y cortaban. Muy bien. Esto estamos hablando de Katate Giri, ¿no? Entonces, Kugai en Katate Giri. Después hablaban en Ryote, o sea, ambas las manos. Vamos a ver, cuando atacaban, entraban por dentro y entonces cortaban las dos manos. Vale, eso en un principio que se puede ver, una técnica aún muy empobrecida, muy, vamos a decir, que no tenía una subjetividad más fuerte y una sustancia que fuera más objetiva. Entonces algunos maestros desarrollaron algunas otras maneras que llamaran de Kugai no Den. Entonces una cosa es Kugai, que es el origen, y después Kugai no Den, o sea la tradición del Kugai. Pero ya estamos hablando ya de algunos periodos después, ¿vale? Vamos a ver. Entonces, ahí empezaron a los ataques en otras regiones. Por ejemplo, la misma situación, yo entraba en la parte de Udehiji o Wakinoshita. ¿Vale?
Ahora viene la parte interesante de por qué Kugai y por qué el kata, que es ejecutado con tambú, tiene torsiones y tiene todas las situaciones. ¿Por qué? Hablaron de una teoría llamada kosa, que es, por ejemplo, muy interesante. Vamos a ver. Cuando entras, si yo tengo que cortar ryote, la parte de los tekubi, yo tenía que hacer un corte aquí y de este corte cruzar la mano para volver cortando aquí. Entonces, imaginad que crearan una condición de cortar los dos, pero con los brazos cruzados. Entonces, es kota ryote, kosa ryote giri. De ahí surgieron otras maniobras mucho más eficientes, mucho más profundas, como por ejemplo, cuando cortaban, uno enganchaba, cortaba y venían aquí. Entonces de aquí ya cortaban también. Aquí pinchaba la cara y ahí del kugai, que era una cosa sencilla, que era simplemente intentar entrar dentro de la concha, del caparazón que protegía el samurái, ellos evolucionaron y fueron más allá de la normalidad. Entonces, es posible, vamos a ver, hasta el 1920, 30, 40, ver determinadas ejecuciones de kugai atacando piernas y otras situaciones. Pero ahí, cada maestro, dentro de su idea de la utilización de la tanto, hacían de su forma un camino específico. Cuando hablamos de tambo, es semejante. Por ejemplo, Mahou golpeaba en el brazo y torcía. Entonces la idea de aquí era quitar la katana o presionar tu brazo para que no pudieras utilizar, pero todo eso es kugai. Entonces, volviendo, ku de sora, de vacío, e kai, de concha, de ostra, como si fuera eso, y intentar meterme dentro de las regiones que no existían protección, porque esta parte, todo estaba protegido. Entonces, la idea era, si estudiamos un poco más con profundidad, ¿por qué no podía ser injonte? Es muy difícil. Vamos a ver. Si estamos en jonte y corto aquí, ¿cómo voy a hacer el cruce para volver a cortar? Es un poco más difícil. Ahí podía hasta decir, no, cortamos aquí no shita. Vale, verás que algunos maestros pueden hacer así. Pero de acuerdo con Yamamoto Sensei, no tiene un contenido antropológico que se, vamos a decir así, que tenga una sustancia de verdad dentro de la idea de la no descaracterización de la estructura del método. Entonces, por eso que se utilizaba en hon yakute no kamai, y de preferencia escondido, con la mano delante. Algunos maestros enseñaban, por ejemplo, Mahou, enseñaban proteger, cortar, entrar, girar y cortar. ¿Ve lo que estoy haciendo? Sí. ¿Por qué? Porque en este sentido pincharía la cara y volvería pinchando atrás. Pero atrás también tiene protección. Entonces es ahí donde entra la parte de la pierna. ¿Vale? Tenemos varias estructuras formadas dentro del kugai, donde son catalogadas, vamos a decir, entre 20 y 30 formas que maestros fueron a lo largo de los años, cada uno a su manera, haciendo. Nosotros hemos estudiado, hemos conocido lo que decía Yamamoto Sensei. ¿Vale? Que tenía una coincidencia, claro, con lo que decían los demás maestros. Pues muchas gracias, Yoshi. Como ven, los conocimientos en esta serie cada vez están poniéndose más interesantes, más profundos, más antiguos. Si disfrutan como nosotros del estudio antropológico, de la profundidad, de la pureza de nuestra cultura, no duden en continuar con nosotros. Un caluroso abrazo.